En 1838, el escocés David Roberts era ya un pintor conocido gracias a sus vistas y paisajes de Francia y Países Bajos, y, especialmente, de las vistas y escenas pintorescas españolas. Ese año, Roberts embarcó rumbo a Alejandría para realizar un viaje por Egipto, Nubia y el Oriente Próximo. Los numerosos bocetos y apuntes hechos durante el viaje fueron convertidos a su vuelta a Inglaterra en litografías publicadas en 6 grandes volúmenes. El éxito de este trabajo le granjearía fama y reconocimiento de por vida. Camino de Abu Simbel, el 2 de noviembre de 1838, se detuvo en Debod, donde realizaría un apunte del conjunto del templo y otro de la fachada. La primera le sirvió para componer una escena con esclavos a partir de un boceto realizado en un mercado de El Cairo, en la que la silueta del templo y sus 3 pilonos se vislumbra en la lejanía. La segunda es una imagen de la fachada, muy precisa en sus líneas generales, aunque de proporciones algo más grandes que en la realidad y con una columnata interior inexistente, probablemente debido a una confusión con otro apunte del templo de Calapsa de perspectiva muy semejante. Un tercer boceto de los alrededores de Debod fue realizado a su regreso de Abu Simbel, el 16 de noviembre. En la escena, en la que no figura el templo, aparecen unos cocodrilos en la orilla oriental del Nilo, a la puesta de sol.